Jesus Christ. Amén. Hemos empezado ya la adoración musical. We already started the musical worship. Mi esposa me dijo, podemos hacer esta canción. My wife asked me before service if we could do this song. Y el problema es que cuando una canción tiene derechos legales, the problem is when you have like copyright issues with a song. El Facebook entonces no permite que uno transmita esa parte del servicio. So the Facebook doesn't let you transmit that part of the service. Pero el Espíritu yo creo que me dio la idea. Si no lo podemos en el medio del servicio, but like the Holy Spirit gave me the feeling, if we can't do it in the middle of the service, ¿por qué no lo hacemos al comienzo? Why can't we do it at the beginning? Entonces, quiero decir a las personas que están involucradas con la adoración musical, I want to tell the musical worship team, si alguna vez hay una canción que tú sientes muy fuerte que quieres hacer, que tiene derechos legales, if you ever feel that there's a song that has the copyright issues, nada más avísame para que lo planifiquemos para antes de al comienzo del servicio, so we can plan it for the beginning of the service. Así tenemos más libertad, that way we have more freedom. Yo digo eso porque también para la gente recibiendo la transmisión, for the people receiving the transmission, si ustedes ven que empezamos tarde de vez en cuando, you see that we start a little bit late, puede ser que ya estamos en adoración con una canción así, con derechos legales. It might be that we already have a song that we started in the musical worship. Pero cuando yo estaba, hermano, en esa adoración musical, nosotros hemos cantado esto en español. We sang the song in Spanish. ¿Verdad? ¿Cómo es? Milagroso. Cumple promesa. Poderoso. Milagroso. Aleluya. Los primeros que siento en mi corazón, hay alguien enfermo aquí. Hay alguien que necesita oración. Yo estaba meneando estas hojas. I was shaking these papers. Porque yo estoy orando como por 70 personas. I'm praying for 70 people. Además de orar por las naciones. In addition to praying for the nations. Entonces, mi Dios es milagroso. Amen. My God is a miracle worker. Amen. Entonces, yo estaba diciendo al Señor, aquí están mis peticiones. My petitions are right here. Amen. Entonces, hay alguien que está batallando algo. ¿Alguien que quiere oración? Anybody want prayer? Yolesa, come up. Si quiere venir en nombre de alguien, you want to come up in the name of somebody. ¿Alguien más? Anybody else? Y entonces, no tengan miedo a venir a una llamada del altar. Si quieren su milagro, vengan, párense, no tengan timidez. El Señor está en este lugar. Si somos muchos que queremos el milagro, si somos muchos hermanos, if there are a lot of people who need prayer, what we're going to do is we're going to just, what I'm going to want you to do actually, lo que yo voy a querer que hagan, es que, ¿tenemos papel? Papel para escribir. Yo estoy tratando de fluir en el Espíritu. I'm just trying to flow in the Spirit. Podemos hasta menear los papeles delante del Señor. Amén. Jenny, ¿tú quieres oración? ¿Para algo? Ven. Teresa, ¿tú también? Francisco, ¿ustedes están parados para oración o están parados por pararse? Por mostrar respeto al Señor. Si es oración, vengan enfrente. Y yo quiero saber si necesito buscar papel o si es una cosa que vamos a hacer oración aquí. Okay. ¿Estos son todos? ¿Es everybody? Ok. Yo quiero, hermanos, que extiendan la mano. We're going to extend our hands. And I'm going to ask my wife to help me. Mi esposa me va a ayudar. Amén. Y vamos a interceder. We're gonna intercede. Ok. Pueden tirar la cámara para allá. Amén. Yo no sé si tenemos aceite. ¿Tenemos aceite? Si no tenemos aceite, nada más, María, haz una señal de una cruz en la frente de alguien. Ok. So this isn't going to need to be translated. We're just praying for God to bless these people. Ok. And that's it. And
And then I have a really important prayer. Tengo una oración muy importante también que hacer. Thank you.
está ahí el aceite. También yo soy lo mismo, Señor, a veces uno dice suelta algo, no nos dejamos estar santo. Pero ella misma, Señor, da testimonio, ayer yo la escuché brevemente, Señor, tú la liberaste de cigarrillo, Padre Santo, la liberado de alcohol, Señor, la liberado de los cambios de su peso, Señor, la liberado de muchas cosas, Señor, cuando ya yo estaba en una situación difícil, yo no sé cómo tú lo hiciste, Padre, pero tú lo hiciste, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, obra por medio de mí, Señor, y ya tengo la lucha de este pie, Señor, del pie derecho, Padre Santo, es doloroso, Padre Santo, ella a veces no puede caminar, yo ni sé cómo ella trabaja, Padre, pero tú tendrás que tener la fuerza en ese cuerpo, Señor, Padre Santo, Padre. Ahora en este momento y entra en el cuerpo de ella, Señor, y restaura, Señor, en su mente principalmente, Señor, en su alma, su cuerpo y su espíritu, Señor, y en este pie derecho, Padre Santo, enderezalo en el nombre de Jesucristo, Señor. Sánalo, Señor. Yo te pido, Santo Padre, algo sobrenatural, Padre. Que cuando ella se levante, Señor, ella no sienta dolor, pero sienta tu fuego, levantándola día a día, Señor, levantándola y enderezando este cuerpo, Padre, para que ella sea testimonio tuyo, Señor, que ella lo crea, Señor. Ella tiene que creerlo por fe y no vista, Señor. Esto andando por fe y no vista, Padre Santo. Que tú, Padre Santo, la ayude, Señor, para que estos pies lo haga bello, Señor. A cargar, Señor, el Evangelio, como tú dices en Romanos 10, Señor. En Romanos 10, 15, Padre Santo, tú harás los pies de esta mujer, esta dama tuya, Señor. Bellos, Padre Santo, para caminar en el Evangelio, Señor, a llevar las buenas noticias, Padre. Quizá ya lo ve imposible, Padre, pero contigo todo será posible, Señor. Saca, Señor, y derrama tu gloria sobre ella, Señor. Tu fuego sobre ella, Señor, que ella reciba, Señor, su liberación de estas aflicciones de su cuerpo, Padre, endereza, Señor, la llevamos en oración, Señor, hay muchas personas orando por ella en esta iglesia, Señor, y la oración nunca es en vano, Padre Santo, ayúdala, Señor, por favor, hazla caminar, Señor, ella ha hecho mucho, Padre, y ahora le falta, Señor, le falta, Señor, hablar con dulzura, Padre Santo, tú dices, tú la quieres hablando dulzura, tú la quieres hablando amor, Señor, tú la quieres cambiar más profundo, Señor, si la llevaste a andar por el agua, Señor, ahora hazla correr, Señor, para que ella sea una nueva mujer, Señor, que cuando la miren a ella, no miren a Jocelyn, pero vean la nueva Jocelyn, reformada por la sangre de Cristo, bendecida, Señor, santificada, yendo a todos lados que ella vaya, dando gloria de lo que tú hiciste, Padre. Yo sé porque no es imposible por ti, Señor, hacerlo, Padre Santo. Ahora ya iba la más profunda en fe, Señor. Tú quieres hacer algo nuevo en ella, Señor. Lo siento en mi espíritu, Señor. Tú la quieres viéndose sonriendo, aunque haya dolor, Padre. Tú la quieres glorificándote y alabándote, Señor. Ella va a alabar, Señor. Ella va a cantar nuevas canciones, Señor. Bendícela, Padre. En el nombre de Jesucristo, impón la sangre de Cristo en su cuerpo, su alma y espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, la música más. Amén, amén, aleluya. We still have a couple people to pray for. But while we're waiting for one prayer to be said, so I could say I have the last prayer. I just want to lift up a song that we know in this church in Spanish, and then we'll sing it in English. Vamos a alzar una canción que sabemos ya en español y después lo voy a traducir a inglés. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, escapa.
descansar en el Señor, las penas mitigas orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. If you talk to God, things will change by praying. Any need you have, God will resolve by praying. By resting in the Lord, your sorrow will be mitigated. Blessed prayer, you can talk to God by praying. Si tú hablas con Dios, las cosas orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigas orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Una vez más para el Espíritu Santo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansar en el Señor, las penas mitigas orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Amén. Aleluya, hermano. Amén. Tenemos un Dios en que podemos refugiar. Amén. We got a God that we can take refuge in. Gloria a Dios. Amén. Si tenemos problemas que estamos enfrentando, Él sí los puede resolver. We have problems that we're facing, He will solve them. Amén. Nada más uno tiene que mantenerse fiel a Él. Just have to stay faithful to Him. Praise the Lord. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, todavía están recibiendo oración ahí. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso es bueno, porque nuestro Dios es milagroso. Amén. Our God is a miracle worker. It's good that we do have prayer. Amén. Aleluya. ¿Es finished? Okay. Pon la musiquita, entonces, Reverendo Luis, porque tengo una persona más para quien orar. I'm going to pray for one more person, and then we're going to move on. Extienda su mano en fe. Extend your hands in faith. La próxima vez puede ser usted. Next time it might be you.
Ahí llegó. Ajá. Aleluya. Está sano y perfecto. Antonio. Ok, alabado sea el Señor, praise the Lord. Hermanos. Hermano Leandro dice que se siente mejor. Brother Leandro says he feels better. ¿Se siente mejor ya? Se siente un poco mejor. Ok. Entonces, yo quiero ir a la palabra rapidito. Esto es espontáneo. This is spontaneous. Reverendo Luis tiene su prédica. Gloria al Señor. Reverend Luis has his sermon. Pero necesito explicar algo. I need to explain something. Uno tiene que ser Génesis 32, 26. You've got to be Genesis 32, 26. Okay. Si tú vas para oración y no se te manifiesta la respuesta de una vez. You go for prayer and you don't get the answer right away. Sigue orando. You keep praying. Okay. Genesis 32, 26. ¿Qué dice? What does Genesis 32, 26 say? Okay, vamos a ir ahí. Cuando lo tienen, que digan amén. When you have Genesis 32, 26, say amen. Voy a buscar en inglés y en español aquí. La semana que viene, si Dios lo permite, estamos de nuevo nada más en español. Next week we'll just have the translation by headset. Pero con esta semana, con el funeral de mi tío, no se pudo. Okay. Memorial service for my uncle, we couldn't do that this week. So we're going to be translating desde frente. Vamos a estar traduciendo desde frente. We're translating from the front. Génesis 32, 26. ¿Lo tienen? Okay. Y dijo. ¿Tú quieres cantar ya? Espérate. Déjame. Porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Genesis 32, 26 says, and he said, let me go for the day breaks. But he said, as Jacob, he here is Jesus Christ. Cuando dice el primer él, es Jesucristo. Es Jesucristo. Siga. Ahí. ¿Volvió? Ok. Ok, el internet. Hemos tenido problemas con el internet y vamos a seguir adelante. We're going to keep going with the service, even though we're having problems with the internet. Mi punto es este. My point here is this. Jacob estaba luchando, revolcándose en el piso con Dios. Tú no puedes soltar a Dios. Si tú te sientes, tú dices, ah, no sentí nada. I didn't feel anything. O me siento un poquito mejor. I just feel a little better. Hermanos, tenemos que ser gente de Génesis 32, 26. We gotta be people. Genesis 32, 26. No te voy a hacer. Amén. Entonces yo tenía que decir eso. I have to say that. Porque muchas luchas, hermano, no va a ser un rayo. It's not going to be, many battles is not going to be just like a lightning bolt. Ah, no, que yo recibí y ya yo estoy mejor. No, I received and now I'm all better. Amén.
Pero es algo que Dios te imparte fuerza para seguir adelante. God gives you the strength to go forward. Amén. Y ese poquito que recibió el hermano Leandro, por ejemplo, sale de aquí, aunque sea un poquito mejor de cómo entró. Right? A little bit that brother Leandro received, he's going to leave here at least a little bit better than where he came in. Amén. Amén. Gloria al Señor, ¿quiere decir algo? Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Gloria al Señor. ¿Ah, Virginia? Yo usted oró el domingo con mi hermana, que yo le pedí, y ella estaba toda hinchada. Y se le daba otra vez solamente las piernas de hinchada. Gloria al Señor. So her sister was all swollen, and now it's just her legs that are swollen. Solamente la pierna. Todo el tiempo, Dios bueno. God is good all the time. All the time, God is good. ¿Cuál es el nombre de tu hermana? Ada. Ada. Okay. Yo estoy orando a diario por Joel. Joel todos los días. Todos los días. Joaquín también. Otra cosa que yo siento que necesitamos orar, pero Gabriela está loca por cantar. Gabriela, ven. No te preocupes, reverendo Luis, vamos a llegar a la alabanza, pero esta es una iglesia que no tiene un programa. Okay, this is not a church that has a program. Not usually, normalmente no. Tenemos que fluir en el Espíritu Santo. Ah, tiene su propio micrófono. Pon una cerca de protección, una cerca de fuego, Señor. Si no hay frontera natural, Señor, ahí, para impedir que entren los rusos, Señor. Pon tú una cerca de protección. Pon tú un muro de fuego, Señor. Oh, gaso si shambahur ramaniya shonda. 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 Padre Santo, si ese presidente Putin, Señor. Oh, gaso si shambahur ramaniya shonda. Te pedimos por su salvación, Señor. Te pedimos por su bendición, Señor. Oh, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Tócalo con amor si es posible, Señor. Pero si no es posible con amor, tócalo con dolor, Señor. Para que Él cambie, Señor, y deje en paz a los países a su alrededor, Señor. Ya Él es el presidente de uno de los países más grandes, más fuertes del mundo, Señor. Que tú quites, Señor, ese deseo para, esa hambre para poder, Señor. Que daña a la gente, Señor, y que ha dañado a tanta gente y ha herido tanta gente a través de la historia, Señor. Ora por medio de nosotros, Señor. Oh, gacho si shambahurna manija sonda, para que esta situación cambie, Señor.
Cúbrenos, Señor, a cada uno de nosotros intercediendo, Padre, con la sangre de Jesucristo, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, junto a nuestros seres queridos, junto a nuestros descendientes, Señor, para que el enemigo no nos pueda atacar, Señor. Oh, caso si chamba hurra manía sonda. 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 Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Padre Santo, Señor, estamos delante de ti, Señor, clamando, Señor, por ese muro de fuego, Señor. Haz que las armas, Señor, las armas rusas, Señor, se dañen, Señor, que no funcionen, Señor. Tú has hecho en el pasado, Señor, que un país chiquito, mira cuando Israel fue atacado por todos sus enemigos por alrededor, Señor, y derrotaron a todos, Señor. Oh, caso si chamba hurra manía sonda. 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 Haz lo mismo con Ucrania, Señor. Haz lo mismo con Ucrania, Señor. Te pedimos por la paz de Ucrania, Señor. Oh, caso si chamba hurra manía sonda. Que tú hasta le devuelvas Crimea, Señor. Que Rusia tomó, Señor, a la fuerza, Señor. Ese sector, esa región, Señor. Oh, caso si chamba hurra manía sonda. Oh, caso si chamba hurra manía sonda. Oh, caso si chamba hurra manía sonda. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por mover con poder, Señor. Te damos gracias, Señor, por mandar tu Santo Espíritu, Señor, a esa frontera, Señor, a poner ese muro de fuego, Señor. Caso si chamba hurra manija sonda. Caso si chamba hurra manija sonda. Padre Santo, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu mano, Señor, sobre Ucrania, Señor. Aleluya, 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 por tu protección sobre Ucrania, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Caso si chamba hurra manija sonda. Y te pedimos, Señor, que el pueblo de Dios se despierte, Señor. Te pedimos, Señor, que el pueblo de Dios se despierte, Señor. Que sigamos siempre clamando, no solamente por lo nuestro, Señor, personal, sino también por las situaciones alrededor del mundo, Señor. Oh, aleluya. En este momento yo aprovecho, Señor, de pedirte que tú sigas cubriendo con la sangre de Jesucristo a Estados Unidos, Señor. Caso si chamba hurra manija sonda. Cubre a Estados Unidos, Señor. Cubre, Señor, a Israel, porque de Israel viene nuestra Biblia, Señor. Cubre, Señor, a los países donde hay persecución severa, Señor, como Afganistán, Señor. Siria, Señor. Irak, Señor. Oga, Shoshishan, Bahurna, Manía, Shonda. Cuba, Señor. Daku, Dika, Daku, Daku, Daku. Padre Santo, te clamamos, Señor, que tú cubras también, Señor, aleluya. También, Señor, a los países, Señor, que están amenazados, Señor, como Ucrania, Señor, como Corea del Sur y Japón y Taiwán, Señor. Caso si chambajurna manía sonda. Y Padre Santo, por favor, cubre también, Señor, a nuestros países de origen, Señor, aquí en la iglesia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que siempre nosotros sabemos que no va a haber paz total hasta que tú no vuelvas, Señor Jesús. Pero también sabemos, Señor, aleluya, que muchos sufrimientos se puede evitar si nosotros te clamamos en fe, con corazones rectos. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Entonces, yo quiero cantar esta canción para recordarnos. Yo les pido, hermanos, esta semana. Yo no soy mucho de ver noticias. I'm not a person who likes to really see the news that much. Pero, importante ver lo suficiente para interceder.
It's important to see enough so that you can intercede. Amén. Entonces mantengan Ucrania esta semana en sus oraciones en especial. Keep the Ukraine in your prayers this week especially. Amén. Entonces yo quiero cantar esto. Soy un soldado en el ejército. Soy un soldado en el ejército de Dios. Soy un soldado en el ejército. Soy un soldado en el ejército. Oh, I'm a soldier in the army. Oh, I'm a soldier in the army of the Lord. Soldier in the army. Oh, I'm a soldier in the army. Oh, soy un soldado en el ejército. 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 Oh, I'm a soldier in the army. Oh, I'm a soldier in the army of the Lord. Soldier in the army. Oh, I'm a soldier in the army. Oh, I'm a soldier in the army. Oh, I'm a soldier in the army of the Lord. Hallelujah. ¿Y quién es nuestro capitán? ¿Quién es nuestro general? ¿Quién es el general de generales? Who is our general? Who is the general of generals? Hallelujah. Oh, hallelujah. Cuando se ve todo oscuro, cuando se ve imposible, oh, nuestro Señor Jesús puede hacer camino donde no hay camino. Oh, when there seems like there's no way, our Lord Jesus will make a way out of no way. Entonces canto esta última canción bilingüe. What his name? Jesus. What his name? Jesus. What his name? Jesus. What his name? Jesus. King of kings, Jesus. Lord of lords, Jesus. King of kings, Jesus. Lord of lords, Jesus. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Rey de reyes, Jesús. Señor de señores. Come on, church, get up. Rey here, de feet, reyes. Señor de señores, todopoderoso, todopoderoso, ¿cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Mi paz. Jesús. Mi paz. Jesús. Mi luz y guía. Jesús. Mi luz y guía. Jesús. Mi refugio. Jesús. Mi refugio. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. What his name? His name is Jesus. What his name? Jesus. What his name? Jesus. What his name? Jesus. King of kings. Lord of lords. My peace. My peace, my refuge, my refuge, my refuge, Jesus, my strength, Jesus. What's his name? Jesus. What's his name? He makes a way, Jesus, where there is no way. Jesus. He protects me, Jesus, every day. What's his name? Jesus.
What's his name? What's his name? Jesus! What's his name? Jesus! Mi protector! Mi protector, mi protector, mi luz y guía, mi mejor amigo, Jesús, mi primer amor, Jesús, mi primer amor, Jesús, mi salvador, Jesús, mi redentor, Jesús, mi redimidor, Jesús, mi sanador, Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. My healer. Jesús. My savior. Jesús. My redeemer. Jesús. My redeemer. Jesús. My best friend. Jesús. My first love. Jesús. What's his name? What's his name? Jesus. ¿Cómo se llama? Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Aleluya. Glory be. Glory be. Aleluya. Aleluya. Vamos a alabar al Señor un poquito más con nuestro hermano Luis Moreno. Nuestro pastor Luis. We're going to praise the Lord a little more with Reverend Luis. Vamos a decir una palabra porque como que la iglesia se duerme un poco y no puede ser así, hermano. Yo no estoy flaquita como alguno de ustedes, pero yo vine a alabar a mi Dios. She said she came to praise the Lord. Yo vine a darle la gloria por lo que Él hace. Yo vine a pedirle que Él abra los cielos y que se derrame la gloria de Dios en esta casa. She wanted God to get the glory in this house. God to get the glory in this house. No puede estar dormida la casa de Dios. Como el pastor estaba alabando y diciendo Jesús, Él es el Rey de Gloria. Hay un ejército que se levanta. There is an army that gets up. Cuando uno declara el nombre de Jesús en fe. When you declare the name of Jesus in faith. En fe. Entonces, hermano, tú tienes un problema. If you have a problem. Llévaselo a Jesús. Take it to Jesus. Llévaselo a Jesús. Deja de estar llevándoselo a la barra. Don't take it to the bar. Al materialismo. To materialism. A la comida. To food. A la avaricia. To greed. A todas esas cosas porque la palabra es fiel. Don't take it to any of those things because the word is faithful. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 150. Okay. Salmo 150 dice, alabad Dios en su santuario. Alabarle la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza. Alabarle con cuerdas y flautas. Alabarle con címbalos resonantes. Alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya. So this is not acting crazy and thinking, this is not Sister Maria acting crazy and thinking this is how it's be. But the word tells me in Psalm 150, it says, praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty firmament. Praise him in the mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the lute and the harp. Praise him with trembles and dance. Praise him with the string, instruments and flutes. Praise him with loud cymbals. Praise him with the clashing of cymbals. Let everything that has praise be the Lord. If God woke me up this morning, I got something to praise about, church. If God gave me food this morning, I got something to praise. I'm probably the heaviest person in this church, but I'm going to praise him. Puedo tener más libras que toda la gente en esta iglesia, pero yo le voy a alabar. Pero yo vine a alabar a Dios. I came to praise the Lord. Porque cuando yo alabo,
cuando when I praise, el Espíritu de Dios se va a mover en esta casa. The Holy Spirit is going to move in this place. Porque él dijo, because he said, que todo lo que alaba, that everything that has breath, lo alabe. Si las estrellas y el sol y los árboles lo alaban, ¿por qué tú estás sentado, iglesia? Vamos, Luis, vamos a alabar al Cordero. We're going to praise him now. Gloria a Dios. Glory to God. Vamos a alabar a Dios, amén. Tiene que ser con gozo, hermano, con el Espíritu. Let it be with joy. Gloria a Dios. Glory to God. Mírame como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a ese monte, hey, iglesia, muévete, muévete. Tú le dirías a ese monte, muévete, muévete. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dijo el Señor. Tú le dirías a ese monte, hermano, muévete, muévete. Tú le dirías a ese monte, muévete, muévete. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese monte se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá, se moverá. Y esta iglesia se moverá, se moverá, se moverá. Y esta iglesia se moverá, se moverá, se moverá. Y esta iglesia se moverá. Así es, hermano, gozamos con el Santo Espíritu de Dios en este lugar. Aleluya, gloria al Señor. Glory be to God, we praise Him in this house. Y adoraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y adoraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con triunfo, pero que baje el fuego y descienda la llama, que baje el fuego con su poder. Y adoraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara del cielo. Él adoraba en el monte Carmelo, para que fuego bajara del cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego y descienda la llama,
que baje el fuego con su poder. Quiero que baje el fuego y descienda la llama. Que baje el fuego con su poder. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cuando baja el fuego, el Espíritu Santo se manifiesta. Manifiesta su iglesia. Se manifiesta en su pueblo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tristeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tristeza. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tristeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tristeza. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en la tristeza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tristeza. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! El Dios Todopoderoso es nuestro amparo y fortaleza. Por lo menos nosotros tenemos que tener enfocado nuestra vida en las cosas de Dios. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban rotas son por él. Cadenas que me ataban, rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, llena está. Y mi copa llena está, llena está. El aceite que desciende desde el trono del Señor. El aceite que desciende desde el trono del Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor. En mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Dile, dile, dile. Las cadenas que me ataban rotas son por el Señor. Y mi copa llena está, llena está. La copa de Dios. Y mi copa llena está, llena está. El aceite que desciende desde el trono del Señor. El aceite que desciende desde el trono del Señor. Hay victoria en Jesús. And there's victory in Jesus. Aleluya. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú has
alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Dios. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. Si tú alabas a Dios, la paloma va a descender y vas a sentir el poder del Santo de Israel. Las malicias, los demonios y los yugos se van a ir, las cadenas se romperán en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Hay poder en Cristo Jesús! ¡Hay poder cuando se invoca el nombre de Jesucristo en nuestras vidas, iglesia! ¡Es power en el nombre de Jesús! ¡Es power! ¡Conoces el poder! ¡Conoces el poder! Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará, te lo dará, te lo dará, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Si no conoces el poder de Dios, pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Te lo dará, te lo dará. Pídele a Cristo y Él te lo dará. Aleluya. Tenemos que orar al Señor en todo tiempo, dice la palabra. Cuando usted busca el poder de Dios, usted tiene que doblar rodillas. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados también. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Yo canto, yo canto, yo canto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo salto como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo salto como David. Yo salto, yo salto, yo salto como David.
yo salto como David. Gloria al Señor. Cuando usted alaba a Cristo, imagínese, hermano, usted se hace libre de las presiones del enemigo. Por eso es que hay que alabar al Señor. Hay que glorificar a Cristo en todo tiempo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay que alabar al Señor. Hay que mantener nuestro espíritu ahí elevado. You have to maintain your spirit on high with Christ. Para alabar al Señor. Let's praise Him. Tenemos que continuar alabando a Cristo, hermano. We have to continue to praise Him. Nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo 24 nos habló la semana pasada de que habrán guerras y rumores de guerras. Brother Luis and Pastor Luis spoke last week on Matthew 24. That there be war and rumors of war, but you have to worship the Lord through every trial. Podemos seguir orando a nuestro Dios. We got to continue to pray to our God. Pero Él tiene la última palabra. He has the last word in your life. En este mundo, hermanos. In this world. Sus señales están acá. His signals are here. Si usted no las quiere ver, if you don't want to see them, va a ser problema entre usted y Dios. It's going to be a problem between you and God. Vamos a estar aquí, hermanos, para adorar a Dios y para aprender de su palabra. We're here to worship God and to learn about His word. Por eso que este día usted tiene que abrir sus oídos. That's why this day open your ears. Destapar sus oídos. Let God unclog your ears. Y sacar la venda de los ojos. And let Him remove the wall that's in your eyes, the binding that's in your eyes. Porque los tiempos son cortos. The time gets short, brothers and sisters. Cristo viene por su iglesia sí o sí. Jesus is coming from His church. Puede ser en un momento cuando ya usted tenga que irse de este mundo. Maybe in a moment when you have to leave this world. O puede ser ahora mismo, en este mismo instante, que el Señor venga por su iglesia. But it can be right now that God, the Lord, comes for His church in glory. Olvídese de la religión que usted aprendió. Forget about the religion that you learned. Cristo no vino a una religión. Jesus didn't come seeking a religion. Cristo vino a salvar las almas. Jesus came to rescue the soul. De la condena del infierno. From the condemnation of what hell is. Así lo declara la palabra, hermanos. That's how the word of God declares. Por eso que tenemos que mantenernos firmes. That's why we have to be firm. Transparentes. Transparent. Reales con el Señor. Real with the Lord. No es fácil caminar en los caminos de Dios. It's not an easy path to walk in this narrow path. Es solo para los valientes. It's only for those brave soldiers. Por eso es que hubieron solamente 12 apóstoles. That's why there was 12 apostles chosen. Por eso es que hubieron profetas que eran realmente de Dios. That's why there were prophets that were truly of God. Y ellos tuvieron que pasar por el proceso. And they had to go through the process. Que usted y yo pasamos ahora. That you and I are encountering. Tenemos aflicción en este mundo. We have affliction in this world. Tenemos problemas en este mundo. We have problems. Pero tenemos que confiar en Dios. But we gotta trust the Lord. Porque la palabra del Señor nos enseña a su iglesia. Because the word of God, this Bible, teaches the church. Estamos en este mundo. We're in this world. Pero no somos de este mundo. But we're not of this world. Nosotros pertenecemos a las manos del Señor. We belong with the hands of the Father God. Cristo, cuando Él ascendió a los cielos, when Jesus ascended to the heavens, fue a hacer morada para usted y para mí. He went to make a room for you and I. Y hay muchos que ya están allá. And there's many who are there already. He aquí en donde usted recibe al Señor, y es aquí donde usted recibe la vida eterna. It's here that you receive the Lord and that eternal life. El mañana no es prometido para nadie. Tomorrow's not promised to you and I. Si Dios esta noche viene por usted, ya viene por usted, hermano. If God comes for you tonight, He's coming for you. Puede ser una enfermedad. Maybe it's a sickness. Puede ser en los sueños, mi mamá se quedó dormida y se fue con el Señor. Maybe it's in your dream because my mom passed away in her sleep. Y esa es la
tranquilidad y la paz que hay en mi corazón. And that's my certainty and peace in my soul. La palabra de Dios me promete a mí que yo cuando me vaya con el Señor voy a ir a ese lugar magnífico. That's my peace because the word tells me. A esa mansión que Cristo ha preparado para usted y para mí. That God one day will take Gloria me a Dios. To that paradise. Allá en el cielo, There in the heavens, in heaven. Esta alabanza la cantaba mi hermana Virginia a sus niños. Sister Virginia used to sing this song. Es el cielo que ha prometido Cristo. Aleluya. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Habrá más tristeza, más dolor, porque estaremos todos unidos allá en el cielo, alabando al Salvador. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, porque estaremos todos unidos allá en el cielo, alabando al Salvador. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Habrá tristeza, no habrá más llanto ni más dolor, porque estaremos todos unidos allá en el cielo, alabando al Salvador. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo viene por su iglesia. Prepárate, iglesia, porque Cristo viene por su esposa. La esposa de Cristo es la iglesia. Tu iglesia aquí en la tierra. Prepare yourself, church, because Jesus is coming for the bride. Si tú quieres ir al cielo, ve al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ve al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ve al Señor. Viene más allá. Tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer el Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer el Señor. Si quieres ir al cielo y ver al Señor, si tú quieres ir al cielo y ver al Señor. Si tú quieres ir al cielo y ver al Señor, en el más allá. Tendrás que renacer en Cristo. Si tú quieres ir al cielo con Jesús, tendrás que renacer en el Señor. Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios. Hay que nacer en el Señor. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios dice que ciertamente vengo pronto. Jesucristo ha querido volver por su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Esta iglesia será en esta tierra. The Lord is coming. Esta iglesia será de esta tierra. Porque aquí no está su mansión. Adoraremos con gozo a los cielos. Adorar a Jesús el Señor. Volaremos con gozo a los cielos, adorar a Jesús el Señor. Esta iglesia se irá de esta tierra, y aquí no está su mansión. Volaremos
Jesús el Señor. Volaremos con gozo a los cielos, adorando a Jesús el Señor. Esta iglesia será de esta tierra, porque aquí no es a su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, adorando a Jesús el Señor. Volaremos con gozo a los cielos, adorar a Jesús el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. Si usted no va, no me pida ir. Si usted no va, no me pida ir. Si usted no va, no me pida ir. Caminando voy, caminando voy para Canaán. Yo me voy con él, al venir Jesús, yo me voy con él, al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy para Canaán, caminando voy. Caminando voy para Canaán. Si usted no va, no me pida ir. Si usted no va, no me pida ir. Si usted no va, no me pida ir. Caminando voy para Canaán. Al venir Jesús, yo me voy con él. Al venir Jesús, yo me voy con él. Gloria a Dios, caminando voy para Canaán. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Yo le dije, iglesia, que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. ¡Aleluya! Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar. Seremos levantados por su poder. Seremos levantados por su poder. Seremos levantados por su poder. A la nueva que nos sale. A que tú te vas y yo con él. A que tú te vas y yo también. A que tú te vas y yo también. A la nueva que nos sale. Yo también, a que tú te vas, y yo también, a la nueva Jerusalén. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder, seremos levantados con su poder, será la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también, a que tú te vas y yo también, a que tú te vas y yo también, hacia la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también, a que tú te vas y yo también, a que tú te vas y yo también, hacia la nueva Jerusalén. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El Señor ha prometido venir por su iglesia, aunque el mundo diga otra cosa, hermano. Aleluya, gloria que vive por los siglos de los siglos. Glory be to the one that lives for eternity. Glory be to the name. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria para Dios en este lugar. Dele la gloria al Señor ahí donde está, hermano. Dele la gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Te glorificamos su nombre en este día. Damos la gloria al Todopoderoso. Al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Gloria al Señor.
Bendito sea el nombre de Jesús. Holy is the name of Jesus. Holy. Gloria a Dios. Holy. We gotta walk like Enoch walked with God and Noah. We really gotta walk like Enoch walked with God. He went straight into heaven. We really gotta walk with him, church. Camina como Enoch caminó con el Dios Todopoderoso y lo levantó para Aleluya. Los cielos. Dale gloria al Señor porque Él está en esta casa. Amen. Él está aquí. Si tú no has sentido el fuego del Espíritu Santo, hermano, levántate, alza mano y dale gloria en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Glory to the Lord Jesus. Quédense separados si pueden. Stay standing if you can. Reverendo Luis, te vi mirando la hora. ¿Tú me puedes hacer un favor? Esta semana yo quiero que venga a la casa. Vamos a hacer tu prédica para el servicio en inglés en la casa. El domingo que viene tú haces tu prédica en español para que tengas todo el tiempo con calma. Okay? Porque hoy, hermano, vamos a alabar al Señor. Today we're going to praise the Lord. So, Dios cambió el programa. God changed the program. Reverendo Luis va a predicar su prédica en español el domingo que viene. Entre semana, él va a venir a mi casa a hacerlo con traducción. He's going to give the sermon in English for the English service for next week. Y eso hasta me va a ayudar. Porque ya yo estaba pensando, ok, tengo que hacer la prédica en inglés para... Pero ya no tengo que hacerlo. Gloria al Señor. El Señor me liberó. Amén. I don't have to do the English service. He's going to do the English service this week. Praise the Lord. Entonces vamos a disfrutar esta alabanza. We're going to enjoy this praise and worship. El Señor me puso en el corazón. The Lord put in my heart. Mami, vas a dar ese testimonio. Amen. My mom has a testimony. Los jóvenes. ¿Cómo? Tiene un testimonio. Los jóvenes, yo quiero que me ayuden con... con algunas cosas también. The youth, I want you to help me with some things too. Entonces disfruten la presencia del Señor. No miren la hora. Yo sé que algunos están mirando la hora diciendo, ay Dios mío, el Espíritu Santo nos ha hecho un sancocho aquí. The Holy Spirit made a stew here. Pero vamos a ser bendecidos. Y eso es mi petición, Padre Santo, que cada persona aquí sea bendecido de haber venido a la iglesia. Sobre todo tú, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Father God, I just ask that everybody be blessed for coming to church today, especially you, the Lord Jesus, and the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Gloria al Señor. Disfruten la alabanza, hermano. Amen. So let's enjoy the worship. I think that those who came. Esta es una hermosa alabanza, hermano. Aleluya. Que cuando Cristo vino a mi vida, uno se pregunta, no sé por qué, Señor, te fijaste en mí. Pero Dios no hace excepción de personas. God doesn't make exception of people. But Christ is here. No sé por qué, Señor, tú me pasaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Alaba al Señor, alaba al Señor. Mi corazón está agradecido, mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Dice así, hermano. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia que cualquier cosa. Oh.
adoración para el Señor, hermano. Tú eres Señor, este es mi amigo, mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Contigo siempre quiero, Señor, estar. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue. De personas. El Dios que usted y yo creemos, hermano, no hace excepción de personas. Para Dios no existe el blanco, ni el negro, ni el amarillo, ni el plomo, ni el verde. To God, there's no existence of black, white, or any color. Para Dios es una sola generación. To God is only one generation. Dice la palabra que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. The word of God says that we were made into the image of God in Genesis.
Creemos en un Dios de amor. We believe in a God of love. Por tanto, la iglesia tiene que amarse unos a otros. That's why in the church and outside the church we have to love each other. El enemigo se ha encargado hoy en día. The enemy has taken started to de separar a los hermanos de la iglesia. To separate brothers and sisters from the church. Y eso no tiene que ser así, hermanos. And that shouldn't be that way, brothers and sisters. Somos un solo espíritu. We should be one spirit. Que adora al Espíritu de Dios. The Spirit of God. Si usted tiene algo en contra del que está sentado al lado, if you have something against someone that's next to you, es hora de perdonarlo. It's time that you forgive that person. Es hora que nosotros nos unamos como iglesia. It's time that we get united as a church. Porque es la única forma en que esta iglesia va a poder estar unida frente a los pies de Cristo. Because it's the only way that this church will be united in front of the Lord Jesus Christ. Es la única forma en que nosotros nos podemos mantener firmes. The only way that we shall stay firm. En este evangelio, que es el evangelio de la salvación de nuestras almas. In this gospel, which is the gospel of our salvation. No es necesario que la gente siempre venga a la iglesia. ¿Con qué propósito viene usted a la iglesia? Not necessary that people come into the church, but with what purpose are you coming into the church? Mi testimonio al principio venía por necesidad. My testimony is that in the beginning I came with a need. Porque yo quería algo de Dios. Because I wanted something from God. Y muchas veces venimos de esa forma. And a lot of the time we come that same way. ¿A qué venimos a la iglesia? Why are you coming to church? Venimos a buscar a Dios. Are you coming to seek the Lord? Venimos a buscar su presencia. Are you coming to seek His presence? Es necesario que se perdonen unos a otros. It's necessary that one another forgive each other. La iglesia de Cristo es solo una. The Church of Christ is only one. No hay denominación en la iglesia de Cristo. There's no denomination in the Church of God. Las denominaciones las pusieron los hombres con el tiempo. Denomination, the men put it. Pero Cristo no inventó ninguna denominación, hermanos. But Jesus didn't come to give a denomination. La palabra es una sola. The word is one only. Es el evangelio del Señor. And this is the gospel of the Lord. El Señor nos enseña en Hechos. The Lord teaches us in Acts. Dice, arrepentíos y convertíos. To repent and convert it into Christ. Para que sus pecados sean perdonados. So that your sins shall be forgiven. Para que nuestros pecados sean perdonados. So that our sin be forgiven. Porque no porque yo esté aquí con el micrófono no tengo pecado, hermano. Eso no es así. Because just because I'm here with the microphone doesn't mean I don't have sin. La iglesia tiene que mantenerse unida. The church has to be united. En Dios primero que nada. In God firstly. Jesucristo, nuestro Jesus, creador y salvador. Jesus, our Savior and Lord. Y el Espíritu Santo de Dios. And the Holy Spirit of God. Que es aquel que le guía a usted. It's the one that should guard your steps. Hacer el bien y evitar el mal. To do what's right and let go of what's wrong. La iglesia de Cristo es una sola. The Church of God is only one. Es aquella iglesia en donde el Cristo, Dios Todopoderoso, derramó su sangre preciosa en esta cruz. It's the church where the precious Jesus poured out his blood unto us. La palabra dice que él venció a la muerte. The word says that he overcame death. Porque al tercer día él resucitó. Because at the third day he resurrected. Nosotros creemos en un Dios poderoso. We believe in a God that's powerful. No es cualquier Dios que creemos, hermanos. It's not just any God that we believe in. El Dios que nosotros creemos es el que dejó ese hermoso libro a nuestras vidas. The God that we serve is the God that left this wonderful book to us. Para enseñarnos cómo tenemos que caminar. To teach us how we should walk. Cómo tenemos que actuar. How we shall walk. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos, dice el Señor. We have to forgive our enemies. Aquel que quiere tu capa, dale todo lo que tú tienes. The word says that that one who has nothing, give him everything that you have. Porque el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones. Because the love of Jesus was poured out. Y nosotros tenemos que reflejar nuestra forma de cristianos que somos, cristianas que somos. We have to reflect with our actions what Christ is. Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo. Jesus says that we're the light of the world. Entre medio de las tinieblas. In
the midst of the trials. Hay mucha gente que está en las tinieblas ahora. There's many people in darkness right now. Hay mucha gente que depende de usted. There's a lot of people that depend on you. Que usted le traiga estas nuevas del evangelio de salvación. Amen. So that God can bring this the good news. Luis, ¿puedes leer una palabra aquí en español? Amen. Está dando a la iglesia. We're going to read a little bit of the word, two verses. If you could turn to Romans 10, 14 and 15. Romans 10. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les pregunte, que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. The word of God is speaking from what Luis is speaking, and the Lord wants to give this word to the church. Romans 10, 14 to 15 tells us, how then shall they call on him whom they have not believed? And how shall they believe in him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. You see, the Lord bring good things through the gospel of Christ. You should be in glory of your salvation in Jesus Christ. El Dios Todopoderoso trae las buenas noticias. Y como dice este versículo, cuán bellos son los pies que llevan el Evangelio de Cristo. Esos pies, iglesia, somos tú y yo. No porque tenemos este micrófono. Ustedes son los pies de Cristo que llevan la belleza de Cristo donde quiera que tú vayas. Amén, amén. Hermano, si aquí tú tienes algo en contra de alguien, como el reverendo Luis estaba hablando, suéltalo en este altar, porque tú quieres que Dios te bendiga. Amén. Suéltalo, porque si tú no lo sueltas, Dios no te puede bendecir. Amén. Como Él quiere. Amén. So, brother and sister, if you in this church have something against someone in the church, you got to give it up in the altar, brothers and sisters. Because God cannot begin to do the wonderful work in you if you don't lay it at the altar. I had a lot of things to let go. And God told me, Maria, are you ready? And I had to say, I'm ready. But teach me, and He surely shall teach you. Okay, gloria al Señor. Praise the Lord. Eso está bien. That's good. Primero, yo quiero hacer algo con los jóvenes y vamos a terminar el servicio con un llamado al altar. Amen. So we're going to do something with the youth and then we're going to finish the service with an altar call. Amen. Basado en esto. Yo quería terminar la adoración, pero ya si el Señor quiere esto, hay que parar aquí. Amen. To stop here because the Lord wants something different. Okay, I'm going to stop the praise and worship. Okay. Necesito, primero, gracias hermano, necesito a Justin. Justin? Yeah, come on, go read a verse. Justin always reads so well for us. He's going to read a verse, and this verse is important, este versículo es importante. Okay, ¿tenemos el micrófono para él? Ok. Es el Proverbio 18. Yes. So Proverbs 18:10. I want you just to read that right there. Proverbs 18:10. Name of the Lord is strong, Mr. Tower. The righteous run to it and are safe. Amen.
Good job. Very good. Aleluya. Muy bien. Ahora quiero que Ayani, si puede venir a leerlo en español. Proverbios 18:10. Hermanos, yo quiero que se graben ese versículo. I want you to engrave that verse in your heart. Muchos de ustedes vinieron hoy cargados. Many of you came today burdened. Cuando tú estás cargado, haz al Señor tu refugio. Make the Lord your refuge when you're burdened. Tú ves, esta palabra no solamente para saberla aquí es para vivirla. Amen. Right? It's not just to know the word here, it's to live it. Anderson, yo necesito que vengas. Esta fue la palabra que yo sentí para tu mamá. Entonces, yo quiero que tú la leas. Cuando yo estaba orando por ella, esto vino a mí, mi espíritu. Ana Jenny, esta palabra es para ti. Y después del servicio, yo quiero que... Mira, estamos invitando a toda la iglesia. Tenemos galletitas y unas donas. Okay? We have some donuts and some cookies. Yo quiero, antes que se me olvide, dar las gracias a todos los que estaban aquí ayer para apoyar en el servicio conmemorativo de mi tío. I want to thank everybody who was here yesterday for the memorial service for my uncle. No voy a decir nombres porque tal vez se me va a olvidar alguien. I'm not going to say names because I might forget somebody. Pero algunas personas trajeron donuts. Some people brought donuts. Esta mañana recibimos galletitas. This morning we received some cookies. Y entonces vamos a compartir, aunque sea unos 10 minutos, con todos esas bendiciones. We're going to share those blessings with everybody today. Pero yo quiero que tú me leas esto, ¿ok? Tercera de Juan 2. Y después del servicio necesito hablar con ustedes, con Jenny, con Alan y contigo, Anderson, ¿ok? Pero lea esto porque yo lo machuqué. Yo estaba orando por ti, el Espíritu me tenía agarrado y yo machuqué este versículo. Léeme esto. Tercera de Juan, versículo 1 a 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Okay, thank you. Okay. Anota eso para tu mamá. Si ella no lo tiene anotado, anota eso, Jenny. Okay. Destiny, I want you to come and read it in English. Aquí queremos que todo el mundo sea usado. We want everybody to be used in this church. Okay, so 3 John 2. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen. Amen. Un versículo te puede cambiar la vida. One verse can change your life. Hermana Jenny, el Señor te quiere prosperar en todas las cosas. The Lord wants to prosper you in all things. Así como prospera tu alma.
just like your soul is prospered. Tú vienes y eres fiel. Y yo no voy a decir las pruebas que estás enfrentando. I'm not going to say the trials you're facing. But you come and you're faithful. Y tú estás prosperando tu alma. Amen. You're prospering your soul. El Señor te quiere prosperar en todo. The Lord wants to bless you in everything. Agárrate de Él. No lo suelte. Porque lo va a hacer. Amen. Hold on to Him. Don't let Him go because He's going to do it. Okay? Yo dije esas dos cosas. Ahora, Brenda, recuérdanos para tu testimonio. Okay? Porque podríamos estar aquí toda la noche. Okay? Pero mi mamá, como fue el servicio conmemorativo de mi tío ayer, ella tiene un testimonio y entonces tenemos el llamado al altar. Amen. Okay? So we had the memorial service for my uncle yesterday. She's got a testimony related to that. Sister Brenda will share her testimony another day, and then we have the altar call to finish the service. Okay. Mi amor, si puede traducir para mi mamá. Hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen personas que no quieren acercarse a Jesús de Nazaret? So brothers and sisters, how many of you have people that don't want to get close to the Lord Jesus Christ? Ateos. Estoy hablando de ateos que no creen en Jesús ni en nada. Speaking about atheists that, or antagonists that don't believe in anything. La experiencia mía. My experience. Fue que cuando el hermano de mi marido. My experience was that when my husband's younger brother. Descubrió su enfermedad. They discovered cancer. Yo le dije a él, yo quiero orar por él. Y me dijo, no pierdas tu tiempo porque él es ateo. No cree en nada. My husband, I told him, I want to pray for him. And my husband said, don't waste your time. He doesn't believe. Del momento que yo oré por él. From the moment I prayed for him. Su corazón cambió. His heart changed. ¿Qué dice la canción que nosotros siempre cantamos? ¿Qué dice la canción de oración? What is that song that we usually sing in the church about prayer? El que cree, those who believe, recibe, shall receive. Y a lo mejor él no se sanó. Maybe he wasn't healed in the physical body. Pero en el espíritu. But in the spirit. Sí. He was healed. Y murió en paz. And he died in peace. Así que si usted está luchando con quien sea en su vida. So therefore, whoever you're struggling with in your life. Pidan. Ask. El Señor escucha. He shall hear. He listens. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Everything you ask in prayer, you shall receive according to Matthew 21:22. Mi pasaje predilecto de la Biblia. Mary's favorite verse in the Bible, Matthew 21:22, that says, whatever you ask in prayer, you shall receive. Amen. Así que le aconsejo. So I advise you all. Que si hay personas en su familia. If there's people in your lives. Amigos, friends, conocidos, known people, que no creen en nada, they may not believe in anything. Pidan, act. Pidan, act. Génesis, Genesis, 32:26. 32:26. No te dejaré hasta que no me bendigas. I shall not let you go until you bless me, Lord. Ustedes saben cómo yo pido todos los días. Many of you may not know how I ask every day. En escrito. I write my prayers. Porque así yo veo el resultado de mis peticiones. Because that way I see the results of my prayer. And she ain't lying to you folks. She has letters upon letters. Y yo comienzo con el mes, vamos a suponer el mes de febrero. Número uno.
Número dos, tres, todos los días. And I start with February 1st and then it goes to the 2nd, the 3rd. Todos los días. Cuando el mes de febrero se acaba, yo cojo y lo guardo en un sobre. So, comienzo con marzo. So when the month of February is done, she comes down the stairs with a pack of papers, and that month is done. Lo guardo porque yo tengo en una caja en mi casa todas mis respuestas del Señor. She has a box, a literally big box, with all the prayers that she's been praying. Para Dios no hay nada imposible. Because for God there's nothing impossible. Si usted tiene una necesidad, if you have a need, dígale Génesis 32:26. Tell him Genesis 32:26. Apréndalo de memoria. Meditate on it and learn it from memory and bind it in your heart. Y Mateo 21:22. And Matthew 21:22. Ahora le estoy agregando a Isaías 65:24. Now I'm adding Isaiah 65:24. ¿Qué dice? Cuando yo clamo, when I claim, tú me escuchas. You listen to me. Y mientras yo hablo, while I'm speaking, está hecho. It's already done. It's already done. Todo depende de lo que ustedes crean. It all depends where your faith it has and where you believe. Si tú le dices al Señor, yo quiero esto, y en el momento, en el segundo, tú dices, ah, pero no va a suceder. No pidas, no pierdas tu tiempo. Mary's favorite thing to tell people is that if you're asking the Lord and you already don't believe, don't even waste the Lord's time asking. Da gracias, porque si lo crees, está hecho. Because if you believe it, it shall be done. Okay, esa es mi recomendación. That's her recommendation. El Señor escucha. The Lord listens to us. Ustedes creen que cuando ustedes piden algo, ay, no me escucha, ¿qué va a pasar? Eso no sucede. No, el Señor es dueño del cielo y de la tierra. The Lord listens. He is the owner of heaven and earth. And Jesús, and Jesus, es el que cambia situaciones. And he shall change situations. Levantó a Lázaro. He lifted up Lazarus. Yo he pasado por grandes pruebas. She's gone through many trials. Y camino en agua y no me hundo. And she's walking in water and she ain't gonna drown. Y entre más duras las pruebas, and harder the trials, crean. Believe it. No deje que el demonio, don't let the enemy, te robe, steal tus bendiciones, your blessing. Aleluya. El Señor quería que le informara eso, especialmente cuando tenemos algo duro que está sucediendo en nuestras vidas. The Lord wanted me to tell you guys that because we're going through something serious, hard, difficult, we know that our God is bigger than those problems. Clamen victoria en Cristo. Claim your victory in Jesus Christ's name. Aleluya. Grab the mantle. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Grab onto that mantle that he's here. Grab onto that mantle, church. He's here. You got to be like that lady that had 18 years and her back was bent down. And she said, Lord, can you pray for me? And God healed her. Or that lady that held onto his mantle and believed that the Lord is able. Hallelujah. Oh, the presence of God is in this house. Yo he pasado por pruebas grandes. Mary de salud. A lot of medical crises. Yo pasé 4 meses en el hospital. She lasted 4 months in the hospital. Mirando al techo. Looking at the ceiling. No podía leer, no podía ver televisión, no podía hacer nada. She couldn't read, she couldn't see TV, she couldn't write, she couldn't do anything. ¿Y sabe cuál es mi petición en ese momento? And her petition in that moment. Llévame, Señor. Was, Lord, take me. ¿Y qué hizo el Señor? And what did the Lord do for her? Me sacó del espíritu. He took me in the, he took her in the spirit. Y veía mi cuerpo del techo. And I saw my body, the physical body and the spirit down.
¿Y dónde estoy hoy? And where is she today? Aquí con ustedes. Here with you, me, and all of us. Y en ese tiempo, and in that time, yo no creía en casi en nada. That time, her faith wasn't even strong. It wasn't even there. ¿Y sabe qué hizo el Señor? And you know what the Lord did? Me mandó un ángel. He sent me an angel. Yo estaba en Ohio. She was in Ohio. En Ohio había, se podía contar con las manos los hispanos que había. In Ohio, in those times, you could probably count with your hands how many Hispanic Latinos were in the area. Yo tenía una alergia en la espalda. She had a horrible rash in her back. Que mi carne estaba viva. It was like raw skin in her back. Y vino una señora de México. And a lady came into that hospital room. Y me dijo, no dejes que nadie te toque. And she told me, don't you let anyone touch that raw wound. Y venía tres veces al día, siete días a la semana, para curar mi espalda. Y yo no sentía nada. And that lady, that Mexican lady, came three times a day, 7 days a week, to heal that wound in my back. Y yo sé que era un ángel. And I know that she was an angel. Porque cuando yo me sentí mejor, because when she started to feel better, nunca supe de ella. She asked where that lady was, the nurse that healed era her. Era el ángel de Jehová. And she was in existence in that place. That was the angel of the Lord. Que yo no sabía de, yo no, si yo hubiera creído como creo hoy, if she thinks, if she would have believed like she believes now, estuviera volando en el cielo. She would have been flying in heaven like an oak was lifted up. Pero mira cómo Dios me ha usado. But look how the Lord in her pain used her and uses her. Si ustedes pasan por momentos críticos, if you go into a critical moment in your life, victoria en Cristo es victory, la palabra. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Si le vienen cosas negativas, when the enemy gets in your mind and negative thoughts come in, victoria en Cristo. Victory in Jesus. Victory in Jesus. Y todo lo malo sale porque el demonio le tiene miedo al nombre de Cristo. Brothers and sisters, all the bad gotta leave because when you claim the name of Jesus, the devil trembles. Hallelujah. He trembles. Señor. Glory be to God. Aleluya. Así que el que tenga problema, yo tengo la solución. So Mary said that she got the solution when you have a problem. Jesucristo. Jesus. Aleluya. Glory to God. When me and my mother-in-law get together, we could be here all night, folks, because we're going to pray. Amen. Nada más les quiero ayudar a que crean. Amen. Glory be to God for her testimony. Gloria a Dios por el testimonio de la hermana Mary. Un día voy a dar mi testimonio completo para que ustedes se separen de la silla y vuelen. Amen. And one day she's going to give the complete testimony and all of them here will fly up in the spirit. Sí. Gloria al Señor. Amén. Las personas que tú estás enfrentando, una persona como una roca. People who are facing people who are like a rock. Amen. Ese testimonio era para ustedes. Hallelujah. That testimony was for you. Okay. Sigan adelante. Amen. Keep going forward. Yeah. No se rindan. Don't give up. Ahora, para tener esa victoria en Cristo, Hallelujah. Tú tienes que tener a Cristo. To have that victory in Christ, you have to have Christ. Normalmente, yo haría una oración de salvación. And normally I would do a prayer of salvation. Pero hoy no lo voy a hacer. Today I'm not going to do it. Y la razón por la cual es que la Biblia dice que si tú no perdonas, Dios no te perdona. The reason being, the Bible says if you don't forgive, God doesn't forgive you. So in Marcos 11, 25-26, Mark 11, 25-26,
Entonces, si hay gente aquí que no se están hablando, que tiene problemas en su relación, que sean amigos, que sea familia, que sea lo que sea. Amén. Si la persona está aquí, the people here got problems with somebody in the church, it could be your family, it could be whatever relationship you might have, yo voy a orar para cerrar el servicio en un momento. Pero primero quiero que esas personas vengan enfrente. Okay. I'm going to ask you guys to, I'm going to close the service in a minute. But those people who got problems in their relationships, if the person is here, you can come down and talk about it. Se van a hablar. Hermanos, uno no tiene que ser el mejor amigo de nadie. You don't have to be best friends with anybody. Pero de poder saludarse, to be able to speak to the person, orar por la persona, pray for the person, ayudarle en lo que uno pueda, ser educado, be polite. No hay razón por la cual uno no puede hacer eso con todo el mundo. There's no reason why you can't do that with everybody. Si uno se va a llamar cristiano, you're going to call yourself a Christian, tienes que portarte lo mejor que puedas como un cristiano. You have to act as much as you can like a Christian. Amén. Ahora, ese grupo, lo que tiene gente aquí, there's people who have somebody like that here. Y también si tienes alguien en tu vida, if you have somebody in your life, amen, que no has perdonado, que no está aquí. If you have somebody in your life who you, not here, but you haven't forgiven them, este es el momento. This is the moment. Okay? Porque muy importante. It's very important. Okay. Yo no planifiqué nada de esto. I didn't plan any of this, okay? Yo planifiqué que el Reverendo Luis tenía su prédica e iba a venir e iba a ser traducido y seguimos adelante. Okay? We plan, in just a minute. I plan Reverend Luis to come and give his message and be translated and that's it. Pero a veces el Espíritu Santo tiene otra cosa. Sometimes the Holy Spirit has something else. Uno no sabe lo que va a venir mañana. You don't know what could happen tomorrow. Estaba leyendo esta mañana de una señora que escribía libros para niños. I was reading about a children's book author this morning. Que a los 50 y pico, yo creo que fue, se murió de un coágulo de sangre. Who died in like her 50s, I think it was, of a blood clot. Tú te puedes ver muy sano. You can look very healthy. Pero hay algo por debajo que tú no sabes. But there's something underneath that you don't know. O sea que si hay algo que hay que arreglar aquí. Si hay alguien que tú dices, si yo le veo en la calle, yo le hablo. You say there's somebody that if I see him in the street, I'm not going to talk to them. Si hay alguien que si el Señor te dice, ora por fulano, tú vas a decir, yo no voy a orar por esa persona. There's somebody that the Lord puts in your heart, I want to pray for that person. You say, I'm not going to pray for that person. Si hay alguien así que tú no le quieres saludar, hablar, orar, todo eso, que le tienes rencor, anybody you want to talk to, you know, speak to, pray for, yo le pido en este momento, por favor, yo voy a pedir que la gente venga y entonces vamos a cerrar servicio y entonces vamos a hacer negocio con Dios, okay? Then we're gonna pray. Everybody who needs that, those prayers, come forward. Then we're gonna pray to close the service, do business with God up here. Y voy a pedir tal vez una persona de los líderes que baje a la galletica, okay? One person who from the leadership go downstairs and take care of the cookies and the food, okay? Pero si el Espíritu Santo puso eso, hay alguien aquí que lo necesita. The Holy Spirit put that, somebody here needs it. Entonces que vengan.
¿Quién necesita perdonar? Who needs to forgive? Okay. Si hay más gente, yo voy a orar. Okay. Yo voy a orar. Eso es muy interesante que mi esposa ha venido. Very interesting that my wife came. I came because I don't know what if there's more work to me, and I'm not going to be ashamed to come up to an altar. No, pero mi punto es este. My point is this. Cuando uno predica, hay un dedo hacia la gente y tres dedos hacia uno. Right? There's one finger at the people and there's three fingers coming back at you. A veces esa palabra es para uno mismo. Sometimes that word is for yourself. O tal vez es para ti y otras personas más. Maybe it's for you and some other people. Entonces, yo voy a orar para cerrar este servicio. I'm going to pray to close the service. Yo voy a hacer una corta confesión de fe, una corta oración de salvación. I'm going to do a short prayer of salvation. Okay? Juan 14, 6 dice que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. John 14, 6 says, Jesus said, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Romano 10, 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre le resucitó de los muertos, serás salvo. Romans 10, 9 says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart God raised him from the dead, you shall be saved. Vamos a hacer una confesión, amén. Cerrar servicio y entonces hay oración especial. Y si alguien después decide, ah no, también eso era para mí, venga. If afterward you decide that was for me too, come on up. It's okay. Y si la persona, si hay dos personas aquí y una persona viene y la otra persona no quiere venir, if one person comes and the other one doesn't want to come, no importa. It doesn't matter. Haz tú tu parte. Do your part. Si la otra persona todavía no quiere reaccionar, if the other person doesn't want to react, es el problema de esa persona. Tú has hecho tu parte. That's their problem. You've done your part. Amen. Gloria al Señor. Es como cuando uno se disculpa. It's like when you apologize, right? And the other, la otra persona no quiere recibir la disculpa. And the other person doesn't want to accept the apology. Ya tú hiciste tu parte. You did your part. El problema ahora es el de parte de la otra persona. Vamos a repetir entonces nuestra oración de salvación. Que repitan de corazón conmigo. Primero lo voy a hacer en español. I'm going to do this prayer salvation in Spanish first, then in English. Que repitan conmigo de corazón. Padre Santo, gracias por mandar a Jesucristo a morir por mí. Y gracias por resucitarle de los muertos. Señor Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Padre, hazme cada vez más como Cristo, cada día, y guárdame siempre a tu lado. En el nombre de Jesucristo yo pido. Amén. Ahora en inglés. Father God, thank you for sending Jesus Christ to die for me. And thank you for raising him from the dead. Lord Jesus, I confess you today as my Lord. Father God, bless me to be more like Jesus every day. Forgive me for my mistakes and keep me always by your side. In Jesus Christ's name we pray. Amen. I'm going to pray to close the service in Spanish. La ofrenda. Tú estás en una iglesia buena cuando no están tan cosa con la ofrenda. Okay? You're in a good church when they're not focusing on the offering. Yo voy a pedir, hermana Carmen, ¿dónde está? Okay, ¿tú necesitas oración para esto o no? ¿Necesitas oración para esto? ¿Para perdonar, sí o no? No. Okay. Ella va a tener una canasta, ¿ok? Atrás. ¿Cómo? Dos canastas.
Lo que sea. ¿Cuál es la segunda canasta? La primera es diezmo y ofrenda. Okay. Y la segunda canasta es para usted por el fallecimiento de su tío. Okay, muy lindo. So, there's going to be two baskets. Sister Karma's going to be in the back. You can, as you're going down to get the cookies or to leave, en lo que estás bajando a comer las galletitas, oíste, puedes poner la ofrenda ahí. You can put the offering there. Okay. Hermana Virginia, ¿necesitas oración para perdonar? Okay, ¿me puedes hacer un gran favor? Las donas que están abajo, las saca. ¿El café se puede calentar? Sí, mi mamá, eso se puede calentar. Si quieres, yo bajo. Okay. ¿Eh? Pero que Virginia te ayude. Claro que okay, necesito la ayuda de Virginia para abrir las galletitas, abrir las cosas, todo eso. Okay. Y Jenny, familia, no se me vayan. Necesito hablar con ustedes antes de irse, okay? Eso es obligatorio. Gloria al Señor. Okay, entonces vamos a orar para cerrar el servicio. I'm going to pray to close the service before we do this prayer. Va a haber comida, como yo dije abajo. There's going to be some food downstairs. And, y ya. Hey, Padre Santo, gracias por este tiempo en tu presencia. Ha sido un día diferente, Señor. Pero te pido que nosotros llevemos y pongamos en práctica. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Todo lo que hemos recibido hoy día, Padre. En el nombre de Jesucristo te pedimos. Amén. So from Northern New Jersey, this is Pastor Anthony Menzel from Abundant Love Christian Church from a very blessed service because the Holy Spirit took control. Este es el Pastor Antonio Menzel desde la parte norteña de New Jersey desde un servicio muy bendecido porque el servicio santo se tomó control. I love you in the name of Jesus Christ. Jesus Christ loves you so much, much more. Te amo en el nombre de Jesucristo. El Señor Jesucristo te quiere mucho, mucho más. Y eso también es para todos los que están aquí. Amen. That's for all of you here too. Señor les bendiga. God bless you. Bendiciones.